Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del señor embajador de Venezuela aquí en la República Dominicana, Ali de Jesús Uzcategui, embajador de República Bolivariana de Venezuela en el país. Embajador, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a usted por esta invitación y encontrarme embajador. En este programa. Embajador, nunca el gobierno de Venezuela ha negado la crisis, lo que siempre ha tratado es de decir las razones por las que Venezuela atraviesa una situación diferente. La cosa se agravó con la sequía y luego con los precios del petróleo. No fue ni siquiera el gobierno bolivariano el que hizo descansar la economía venezolana en el petróleo. Realmente Venezuela nunca se ocupó mucho del campo, de la producción agropecuaria, de la ganadería, de la industria, del turismo, al grado que siendo el tercero o cuarto país más grande de América y quizá el segundo en producción de petróleo, usted no tiene antecedente de la explotación turística de bellezas que tiene Venezuela. Realmente, ¿cuál fue la razón por la que ningún gobierno se ocupó de desarrollar otras áreas importantes de la economía venezolana? Fue por esa característica mancomunada del concepto monoproductor. Y se fundó específicamente en la producción del petróleo. Voy a recordar que para los años 60 Venezuela tenía una relevante situación económica basada también en la agricultura, en la producción de productos alimenticios. Podemos hablar del cacao, por ejemplo, del café, que a través de la historia han representado un producto muy importante para la exportación, y todavía lo vemos hoy en día. Recientemente se hizo aquí en República Dominicana, en Punta Cana, una convención con referente de los grandes cacaos de la región, entre ellos Venezuela, por supuesto, y algunos otros países. Entonces, basado en esa producción monoproductora, se olvidó el campo, se olvidó la agroindustria, y por supuesto, lo más grave, se olvidó la inversión social. Y todo eso tiene que ir de la mano, porque si no, ¿cómo podemos desarrollar un país? ¿Cómo podemos desarrollar? Le pregunto porque en los años 70 y tempranos del 80, para los dominicanos Venezuela era un destino migratorio. Nosotros tuvimos miles de dominicanos que se fueron a vivir y a trabajar a Venezuela. Y justamente a finales de los 80 y a principios de los 90 comenzó el regreso y la falta de interés de viajar a Venezuela. Y que no tiene nada que ver con la llegada del chavismo. Fue antes de que se desmanteló ese interés realmente de viajar a Venezuela en búsqueda de mejor vida. Hay mucha gente que todavía está ligado a esa situación. Embajador, la salida de la crisis es monetaria. La salida de la crisis es de trabajo, no tanto monetaria. Si no es de trabajo, no hay posibilidad de producir dinero. Y el trabajo radica, no siendo un país monoproductor, es diversificar la economía. Pero es de divisa. ¿Que si tenemos divisa? No, que si es una crisis de divisa. Sí, es una crisis de divisa. ¿En que se está consumiendo más de lo que se está produciendo? No, se están llevando más de lo que se debe de salir. Tanto es así que durante los últimos 3 años la inversión que se ha hecho para el abastecimiento de los principales insumos de alimentación, porque hay que recordar que Venezuela lamentablemente exporta casi un 60% de la producción, y el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro está haciendo los esfuerzos para eliminar bajar ese porcentaje y llegar al mínimo necesario en un concepto de producción interna y, por supuesto, de importación, porque no podemos decir hoy en día que un país sea 100% independiente.
Y ese logro tiene que llevarse a través de ese trabajo que estamos hablando, un trabajo dinámico de toda la sociedad, de todo el conglomerado industrial que asiste. Pero eso sí, tiene que haber una inversión tanto privada como nacional. Y esa fuga de capitales ha ocurrido a pesar de las barreras de la tasa de cambio que ustedes tienen, en que aparece una tasa oficial kilométrica frente a la tasa del mercado negro. Sí. Hay que recordar un concepto que se ha manejado en los últimos 3 años, que es el concepto de la guerra económica. Yo lo llamaría también la subversión económica, porque hay una subversión sobre el proceso económico y financiero de un Estado. ¿Cómo? Bueno, sencillamente influyen sobre, o los grandes consorcios internacionales financieros influyen sobre los principales productos, en este caso, por ejemplo, el petróleo, que es el que marca, de alguna u otra forma, la obtención de divisas de un país, como el caso de Venezuela, aparte de también de negarle a lo mejor créditos o préstamos necesarios para lograr ese desarrollo. La importancia de ello radica en que podemos observar en la actualidad que, hablando del ingreso de divisas a Venezuela, se ha mantenido, a pesar de no haber, haber tenido durante los últimos 3 años el mismo estatus de los 18 años, un barril de petróleo sobre los 60, 70 dólares, hemos llegado a un mínimo histórico hasta de 25 dólares. Y la pregunta es, ¿cómo que se ha mantenido ese proceso político bolivariano y revolucionario y socialista en Venezuela? Bueno, sencillamente porque se ha hecho una inversión social sin menospreciar tampoco la inversión hacia los factores importantes de producción. Y el sostenimiento del régimen de gobierno, a la gente no le gusta esa palabra, sí, del no le gobierno. Gusta a mucha gente no le gusta el concepto. Yo creo que régimen es cualquier régimen sí, de sí, gobierno. Un proceso. El sostenimiento del régimen de Venezuela se debe a la inversión social, es decir, por eso todavía mantienen popularidad. A dos cosas, a la inversión social y haber incluido a la población al espacio político. Tenemos que recordar que... La participación. La participación ciudadana. Tenemos que recordar que... Diga la verdadera participación ciudadana, porque hay una participación que otra cosa. Bueno, hay otra eso participación. Depende de con el cristal con que uno sí, lo vea. ¿No? Sí, esa es una verdadera participación ciudadana. Sí, hay que recordar que hasta 1998 nosotros, y hablábamos, y la constitución de 1961 lo establecía, la representatividad del pueblo ante un congreso. O sea, el congreso representaba al pueblo, pero no decidía lo que necesitaba el pueblo en lo social, en la educación, los niveles de infraestructura. A partir de 1999, cuando surge la constitución de ese año, elegida democráticamente por más del 75% de la población, el 70% de la población, se establece la participación y la inclusión del pueblo como personero político en todos los niveles. Y por supuesto, por ser las políticas socialistas, por ser de inclusión, la inversión se dinamizó hacia desarrollar las infraestructuras básicas necesarias para el pueblo. Embajador, en los 10 primeros años del chavismo, por cualquier cosa se hacía un referéndum, un plebiscito, y siempre ganaba el chavismo, por mucho, no importa el sistema que querían electrónico, inclusive llegaron a instaurar uno de los sistemas más avanzados del mundo. La pregunta es la siguiente, ¿el desgaste es un desgaste natural o es un problema de estómago? De conciencia. Porque todavía hay mayoría del país que apoya el gobierno.
Claro, no es la misma mayoría de... No es la misma mayoría, sí, si pudiéramos decir que no será la misma mayoría, porque no podemos dejar de pensar en 1999, cuando gana el presidente Chávez, que ganó con el 75% de la población apoyándolo. Sí, pero después subió. Y subió todavía. Llegó más. A subir. Llegó casi hasta un... casi el 80%. Luego, por supuesto, el desgaste natural que produce la dinámica de la política. Pero lo importante de ello es que cuando digo de conciencia, hay un concepto que yo he estado manejando últimamente, que no es nuevo, por cierto, que es el concepto de la resiliencia. Y la resiliencia pues no es más que aquella actitud de un ciudadano, aquella actitud de una comunidad, de una sociedad, de poder de alguna u otra forma tomar todas aquellas posiciones adversas a su desarrollo interno, a su desarrollo económico, a su desarrollo familiar, y buscar la oportunidad de salir adelante, utilizando, por supuesto, la experiencia para fortalecer la dinámica de desarrollo. No es más que aquel concepto que se dinamice, que bueno, vamos a esperar qué va a hacer el gobierno. No, nosotros como ciudadanos tenemos que fortalecer y dinamizar el proceso de desarrollo humano. Si una población que nunca había recibido educación, si una población que nunca había recibido salud, infraestructura necesaria de vivienda y algunos otros elementos esenciales que permiten el desarrollo no solamente económico, sino social de una población, al verse ante un problema adverso económico y financiero, sencillamente tenemos que aglutinar el esfuerzo para salir adelante y teniendo unas buenas infraestructuras, porque no podemos decir, el gobierno nacional a esta fecha ha invertido y seguirá invirtiendo el 60% de lo destinado para el presupuesto nacional en el año a la inversión social, con todos los pormenores de los problemas económicos y de lo que llamamos nosotros como subversión económica. ¿Y la palabra residencia, de dónde usted la saca? La palabra resiliencia dicta de un concepto general que puede ser aplicado en todos los conceptos del conocimiento y el saber. Pueden ser aplicados en la ingeniería, puede ser aplicado en arquitectura, y en lo social y en lo psicológico. Y en lo social es cuando la persona, o en lo psicológico, es cuando la persona, de alguna u otra forma, los efectos negativos de una acción los utiliza como una oportunidad para salir adelante y, por supuesto, desarrollar una dinámica en el cual le permita lograr los objetivos positivos deseados. Una mejor sociedad, una mejor comunidad, y por qué no, el mejor funcionamiento de un motor. Bien, embajador, los dos factores eso incidieron mucho en el agravamiento de la situación del venezolano común, que fue el tema de la sequía en un país donde se previó energía a partir del agua con las presas, y vino una sequía, y el problema de los precios del petróleo, que parece que pasarán algunos meses más en que todavía está por debajo de lo que necesita Venezuela que tenga. El otro tema que tampoco es culpable el gobierno son los aliados. Se derrumba un poco el bloque de apoyo de aliados en la vecindad de Venezuela. Realmente todos esos factores podrían traer a corto plazo un cambio de gobierno en Venezuela. Vuelvo al concepto de resiliencia. Seguro. Por la sencilla razón de que si un pueblo que tiene conciencia política, y eso se logra a través de la educación y la formación de principios y valores, pues debería de justipreciar y tener, no una balanza, porque parecía algo, vamos a ver qué es lo que pesa más que otro, sino en la balanza moral y en la balanza de principios, qué es bueno o no para el pueblo. Y por eso es que es muy importante cuando desde un primer momento se educa a un pueblo a que conozca lo que es la política.
el hombre es un ser natural y hay un concepto que se maneja que se dice que el hombre, como la mujer por supuesto, así que uno es machista, el hombre y la mujer, pudiéramos hablar, es un animal político por naturaleza. Y eso se produce al ser un ser gregario, porque nos interesa estar siempre en unión, en comunicación, intercambiar ideas, etc. La persona que no sea gregaria, pues de alguna u otra forma estará destinada al fracaso, ¿no? Y las instituciones en el mismo contexto ayudan a ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la fortaleza va a dar en el mismo concepto de lo que se puede entender de esa conciencia política, de la interrelación, de discutir. Es cuando hablamos de la Constitución de 1999, fue una constitución elegida por un pueblo. Sí, embajador, pero mire, nosotros hemos querido, es un sueño que tenemos aquí, algún día tener una conversación para público, es decir, una entrevista con el presidente Maduro, porque ya los medios, si usted coge la prensa norteamericana, se da cuenta que todos los medios tienen preferencia política, son parciales. Nosotros somos parciales con Venezuela. Y lo que había, nosotros no lo queremos en Venezuela, lo que había antes de Chávez. Sin embargo, era solamente para decirle algo que parece que se la vamos a tener que decir por el medio. Y es, decía Pío XII, no le hablen de Dios a nadie hasta que no le llenen el estómago. Y ese problema tiene que entenderlo el gobierno venezolano. Que por encima de todo eso que usted está diciendo, hay que primero llenar las necesidades. Y no es una exageración. Mire, ya el control de precios no es el problema. El problema es la escasez. Yo no sé, aquí en el país ha habido mucho abuso con los precios. Sin embargo, nunca ha habido escasez. Y eso ha hecho que los últimos gobiernos puedan desenvolverse en un país que no produce divisa. Entonces yo quisiera hacerle llegar al presidente que le llene primero el estómago, aunque no se lo llene, pero que le dé algo, porque la percepción que hay es de que la crisis es mayor de lo que realmente la hay. Sí, porque es una crisis política. Es una crisis política e incide sobre lo económico y lo financiero. Lo que dice usted es muy cierto. Fíjese que para el mes de julio teníamos nosotros casi ya un 45% de desabastecimiento de ese concepto que usted muy bien está indicando, de que no se le llena el estómago a los ciudadanos, al pueblo, y eso es real. Hoy estamos hablando de que hemos bajado un 41,5%, apenas 3 puntos, pero se está trabajando en función de ello. ¿Por qué? Hemos de recordar que hace 5 años nosotros podíamos hablar de 6 meses de reservas alimenticias, o sea que podía haber cualquier situación de índole inusitada, natural, etcétera, etcétera, por cualquier circunstancia, a lo mejor llovió demasiado y torrente, etcétera, etcétera, se inundaron los campos, pero teníamos 6 meses de aprovisionamiento para poder responder ante la ciudad. Esos 6 meses se fueron, pero de una manera paulatina desapareciendo. Y eso también, nosotros tenemos culpa, pues no podemos decir que la culpa es única y exclusivamente de los privados, de los que manejan las... No, eso es culpa de una falta, a lo mejor, de continuidad de proceso. Y tenemos personeros que también, lamentablemente, de alguna u otra forma no hicieron su trabajo adecuado. Y de ellos tenemos unos cuantos fuera del país que trabajaron con el Estado y que saben que cometieron errores a exprofeso o a cuenta. Y los cometieron. Y entonces eso, asumándolo, pues lograron su cometido. Y por ello el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional en lograr lo que usted muy bien ha dicho. Hay que llenarle el estómago al pueblo. Y no de manera despectiva,
¿no? Sino para que siga respondiendo para la formación de su familia, para la producción del país y, por supuesto, para la continuidad política de lo que es el socialismo y lo que es realmente el proceso revolucionario, no solamente en Venezuela, sino en la verdadera integración de los Estados americanos y el Caribe. Claro. Una persona nos trata de describir un poco las razones del desabastecimiento en Venezuela y nos la muestra desde una perspectiva simple, como quizás lo ven muchos de los ciudadanos. Dicen, ok, el comerciante necesita dólares, el Estado tiene el control cambiario y si no le suministra esos dólares, no puede reabastecerse y poder vender. Entonces, también se habla por otro lado de lo que es la guerra económica. Entonces, y a veces a uno le cuesta trabajo entender cómo una persona puede librar una lucha de poder contra un gobierno aún a costa de perder su mercado de consumidores. Quisiera que nos explicara un poco con respecto a esto, cómo es que puede coexistir quizás, o sea, puede haber esa tirantez entre gobierno y empresarios, aún a costa de perder lo que es para el gobierno su popularidad y para el mercado sus propios consumidores. Sí, es importante entender de que al empresariado se le ha tendido la mano y se le han dado las divisas necesarias para las importaciones. Lamentablemente, no son todos, pero un gran porcentaje, lamentable. Resulta ser que las importaciones como tal no terminaban de cumplir o de llegar al país como se había planificado, sino que sencillamente se quedaban en el trayecto, o si pudiéramos decirlo, en muchos de los casos no llegaba la importación al país. ¿Qué quería decir? Bueno, que esos dólares quedaban fuera y no regresaban porque el empresario o se iba de Venezuela o sencillamente quebraba la empresa. Ahorita recientemente, un ejemplo patético, la semana pasada, no es de alimentos, pero es una industria de producción textil. Resulta ser que pidió para el año pasado más de 150 millones de dólares para productos de insumos para la producción textil y resulta ser que no retornó nada al Estado. La gente paralizó la empresa y se fue. Entonces resulta ser que los obreros la recuperaron y está ahorita en funcionamiento porque pareciera que había un inventario en almacén. Entonces son unos ejemplos, no de ahorita, que se ha venido cumpliendo lamentablemente a través del tiempo. Nosotros tenemos una empresa, la principal empresa de producción de alimentos en Venezuela. Polar. Y resulta ser que ella prefirió pedir un préstamo por 35 millones de dólares para producir cerveza que para producir alimentos. ¿De qué te interesa para el país, el alimento o la cerveza? Algunos decían, bueno, no es que estén importando cereales. Sí, pero para producir cerveza, no para producir alimentos. Bien, ok. Doctor. Le confieso, embajador, que yo tenía un punto de partida equivocado. Porque para mí, los problemas que está atravesando Venezuela hoy, su origen, en este caso, es justamente económico, que se traduce en una agudización de la crisis política. Porque el problema político existió de la llegada de Chávez, al punto que en el 2002 intentaron quitarlo del poder mediante el golpe de Estado de que fue de víctima. Carmona, Pedro el Breve. Entonces, porque si la economía estuviera bien, si estuvieran generando los dólares necesarios, el petróleo estuviera en un buen precio, posiblemente la manifestación del problema político fuera menor, porque hay un problema. La gente siempre quiere mejorar y posiblemente muchas de las conquistas sociales que logró la revolución, la gente cree que puede perderlas en función de la situación económica que vive hoy. Y yo creo que ese es un aspecto importante a destacar al momento de hacer el análisis, porque no es solo un problema de conciencia, la conciencia puede ser colectiva e individual, pero hay un interés primario que tenemos todos los seres humanos, que es el individualismo y la necesidad de mejorar cada día más. Yo creo que esos elementos están presentes en la crisis venezolana hoy día. Sí, doctor, usted tiene razón desde el punto de vista capital, cuando hablamos del individualismo, que es el concepto que se maneja per se en buscar el desarrollo de una persona o de pequeños grupos.
que es lamentablemente el concepto que nos sembraron y nos formaron hasta 1998, y de ahí para acá se ha tratado, no es que hemos dejado de ser individualistas, se ha tratado de dar un concepto social en donde realmente el esfuerzo que hace el Estado venezolano es en función de un conglomerado total de la población, no única y exclusivamente a un sector, no, que al sector más pobre, al menos pobre, no, a todos los ciudadanos. La clase media en el país, uno de los primeros que fue atendido en el proceso revolucionario fue la clase media. Debemos recordar que para 1998 la clase media estaba quedando sin vivienda, caso de España. Sin carro, caso de España. Y no es España, pues decía España porque es lo más reciente dentro de ese concepto. Y el presidente Chávez hizo políticas desde el punto de vista hacia los banqueros para que dejaran de oprimir a la clase media en el contexto de quitarle hasta su vivienda, hasta su casa. Bien. Embajador, nosotros tenemos casi un ametrallamiento para usted, tenemos como 10 preguntas. No se preocupe. Queremos ver si la cubrimos toda. Mire, en los años de abundancia de Venezuela, había un caso particular con Dominicana, que cuando una persona decía en un restaurante o un hotel que era venezolano, se deshacía en atenciones, porque el venezolano era muy espléndido y muy comparón, como decimos aquí. Y quizás ese espíritu que tenían de comparonería hacía que hoy, quizás en un sector que le hace mucha falta, mucho más de lo necesario, porque estaba acostumbrado a dilapidar. En el mismo Florida, esas oficinas de compra que tenían los gobiernos anteriores al chavismo eran una barbaridad, sobre todo en el aspecto militar. Todo se compraba en Florida. Hay ciudades en Estados Unidos que ya le dicen que son pequeñas Venezuela en Florida. Nosotros queríamos preguntarle, después de esa situación, ¿qué culpa tiene realmente el gobierno en haber descansado la economía demasiado en PDVSA? Y sobre todo los subsidios. Sí, es cierto, ¿no? No solamente que ha descansado, descansa en PDVSA, porque es la principal industria petrolera de nuestro país, es la que genera las divisas. Por eso que cuando hablamos del costo del barril de petróleo, gracias a Dios que todavía el costo de producción para nosotros, entre comillas, comparado con muchos países del mundo, como los del norte, como es los Estados Unidos, está entre 18 y 20 dólares el barril. Por lo tanto, que todavía un barril de petróleo a 30, 35 todavía genera para poder pagar la nómina, por lo menos, como decimos nosotros. Pero bueno, en verdad que se ha demostrado que con una verdadera administración se pueden lograr algunos objetivos y se siguen logrando. ¿Por qué descansa en PDVSA? Porque, como les dije, es la principal generadora de los ingresos. Y viene la diversificación a partir del proceso revolucionario. Y por eso es que el presidente Chávez, de alguna manera, desde 1929 específicamente, desde el 2001 hasta el 2007, 2007 a 2013, y ahora con el Plan de la Patria, sí ha hecho una planificación de país para poder generar o poder llegar al concepto industrial o de industrialización necesaria con los sectores o las zonas de producción en Venezuela. Hemos de recordar que para 1998 no teníamos planes de desarrollo, jamás, ni siquiera en continuidad. Yo hice, me recuerdo, una maestría en finanzas en los años 80 y yo estaba buscando los planes de desarrollo y me conseguí con la respuesta de un maestro que me decía, mira, Euskategui, resulta ser que, y me lo decía, éramos amigos, y me decía, el plan de desarrollo no más que lo que dicta el FMI o el Banco Mundial, y era verdad, era lo que dictaba para ese momento histórico a los países, y todavía lo siguen dictando. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Embajador, a pesar de que
Evo Morales, Correa y Nicaragua todavía mantienen sus gobiernos que tenían hace varios años. Hay que reconocer que la salida del obispo de Paraguay, la salida de Mujica del poder de Uruguay, de Cristina, ha bajado un poco la fuerza de la alianza de UNASUR. Pero en el caso de Cuba, el acercamiento con Estados Unidos ha producido un enfriamiento de las relaciones con Venezuela, no, de Cuba. No, todo lo contrario. Ayer, antier, el presidente Maduro todavía, dentro de ese mismo contexto de apoyo político, social y, por supuesto, revolucionario, no solamente hacia Cuba, sino a los países de América Latina y el Caribe, porque la revolución lamentablemente nos enseñaron a que era algo malo, ¿no? Revolución es el cambio en algunos conceptos violentos de las cosas, pero violento puede ser de velocidad, no de guerra o algo así por el estilo. En este caso, en Venezuela lo que ha ocurrido también es una revolución con un cambio progresivo a través del tiempo, a través de esa verdadera conciencia que nosotros estamos hablando, crear la conciencia, no de terror o como de tiránico, como han querido darle ese concepto al país. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de ese marco, el presidente Nicolás Maduro recientemente acaba de hacer una declaración contra el bloqueo que todavía continúa contra Cuba, porque eso es mentira, que se abrió Estados Unidos. No, el bloqueo continúa. Usted habla con las principales personalidades políticas de Cuba o sus organizaciones o el mismo el comandante Raúl o Fidel y el concepto se mantiene, el bloqueo se mantiene. Ah, ojo, lo único que han abierto es el turismo. Ah, ¿por qué? Si conocemos los elementos de inteligencia, sabemos por qué lo están haciendo. Ah, los medios de comunicación, ojo, ¿por qué? Ah, bueno, también, ¿no? Es la forma de poder inferir o llegar a la población por alguno u otros medios y tratar de dar al traste con ese proceso revolucionario que lleva más de 50 años en Cuba. Hay un detalle. El chavismo tiene récord en ganancias electorales. ¿Esperan ustedes, después de este proceso que está viviendo, respuestas afectivas internacionalmente de parte de la elección próxima? Hemos visto, le digo esto, que hemos visto que internacionalmente las peores críticas que está llevando a cabo la oposición en Venezuela es hacia el sistema electoral. ¿Esperan ustedes que siga funcionando como siempre? Bueno, que eso es diametralmente opuesto a lo que realmente se ha hablado sobre el sistema electoral a través, no de los últimos 2 años o 3 años, por más de 15 años. El mejor proceso electoral o la mejor institución electoral en América Latina y el Caribe. Me disculpan lo del mejor, pero comparados con otros procesos. Y que de la noche a la mañana no sirva. No sirva porque es que tenemos un ataque mediático internacional por las grandes corporaciones. Y no es que yo esté... Y no es que ustedes tienen un ataque contra las grandes corporaciones. Ojalá, como fuera, pudiéramos tener ese potencial. Embajador, en esa misma línea, hay cosas que ocurrieron a partir del 98 que ya son irreversibles y cualquier gobierno va a tener que mantener conquistas del chavismo. Cierto. Hay cosas que no se van a poder cambiar. No hay cosas que no se pueden cambiar, porque el pueblo, estábamos hablando que para el 98 teníamos casi el 75% de la población en pobreza. Sin hablar del porcentaje del 19, 25% de pobreza crítica. Estamos hablando que en hoy en estos momentos, a pesar de toda la crisis que tenemos, la pobreza está en un 19,3,5%. O sea, se han bajado unos cuantos puntos con ese esfuerzo de trabajo. Entonces, la incorporación de esos pobres, cualquier gobierno va a tener que mantenerlo. Claro que sí, porque es que no es por mantener al pobre o es por mantener a una población la un desarrollo social sostenible
que va a permitir no solamente el desarrollo de esa persona, sino del país y de sus instituciones. Bien. ¿Venezuela tiene tradición? Sí, de paz, de independencia. No, no, de ciudadano. Extradición. Extradición. Ah, yo dije que tradición. Yo entendí de tradición. No, de extradición, no, nuestra constitución lamentablemente no permite. Cuando digo lamentablemente es porque de alguna u otra forma a lo mejor específicamente es necesario extraditar a algún ciudadano por alguna de sus fechorías, pero nuestra constitución muy sabiamente a través de lo que establece su preámbulo y demás valores dentro de lo que es el concepto de derechos humanos y por supuesto de la inviolabilidad de la seguridad de las personas, pues no permite la extradición. Sí que existan convenios y que se juzgue. Como las embajadas tienen información alguna que son clasificadas y otras no, ¿es cierto que la crisis del Banco Peravi en la República Dominicana, propiedad de venezolanos que están siendo solicitados en extradición, estalla por una solicitud de su gobierno de que dinero de personas que están siendo perseguidas por el gobierno venezolano tenían inversión en ese banco? No, está ella más bien por la estafa sostenida que tenía tanto para la población dominicana como para la población venezolana. ¿En qué caso la población venezolana? En el caso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay un gremio profesional de donde yo provengo, que es el de las Fuerzas Armadas, que les ofrecieron inversiones en la banca dominicana, especialmente en el caso de Peravia, y cómo no, se aglutinaron una gran cantidad de integrantes, hicieron sus inversiones, sus ahorros, lo que habían hecho a través de su tiempo, lo que recibieron por sus jubilaciones, etcétera, etcétera, y lo invirtieron. Ya. Y resulta ser que se quedaron sin nada y están sin nada todavía. ¿Y ese caso va a ser juzgado en Venezuela, esa persona? Es que eso se está trabajando entre las autoridades dominicanas y las autoridades venezolanas. Doctor, el tema de las conquistas sociales son tan fuertes en Venezuela que en la campaña presidencial donde Maduro resultó electo, la oposición estaba reivindicando que no iba a acabar con esos planes sociales. Por el contrario, lo reivindicó, ¿cómo se llama? Capriles. En algún momento. Hay un tema antes de que pueda acabar la entrevista, es el tema relacionado con el referendo que está planteando la oposición, haciendo uso de una figura constitucional a la cual el presidente Chávez siempre se sometió. ¿Cree usted que con la convocatoria del referendo, independientemente de los resultados que pueda arrojar, pudiera contribuir a bajar un poco la tensión política? Es que la tensión política que estamos viviendo es propulsada por un sector específico de la población. Se cometió un error dentro del proceso de solicitud de referéndum, entonces lo quieren enmendar, es aupando y tratando de obligar a que se acorten los momentos que están establecidos en el cronograma. Y ya eso no tiene otro nombre sino tratar de obligar a uno de los poderes del Estado a que por exigencia de una porción de la población que no están en su debido derecho, porque tienen que respetar los momentos, quieran adelantar un proceso. Que resulta ser que el referéndum, como usted muy bien lo acaba de indicar, debió haber sido solicitado a partir del 10 de enero de este año. Pero se dejó pasar un trimestre casi que completo, parece que fue a exprofeso, no sé, es mi apreciación, en la apreciación de muchas personas. Y resulta ser que ya el Consejo Electoral dio fecha, que hasta para el mes de octubre, cuando se habían de recoger las firmas, etcétera, etcétera. Y eso está en contexto los grupos de oposición o los grupos políticos que adversan el proceso o constituyen la oposición dentro del Estado venezolano. Y es por ello que podemos decir que realmente lo que hay que respetar son los plazos que están establecidos y punto. Bien, dos cosas. Una es, ¿por qué el gobierno de Venezuela, si sabe que la oposición está
muy dividida, persiste, insiste en mantener a los españoles estos que tienen el ruido constante con Leopoldo López y no poner señores en libertad. Y no le dice a uno, no, esa es la justicia. No, no, salir de ese problema y terminar con ese ruido. Porque Leopoldo López no es el líder venezolano hoy día. Sí, la cuestión es que no es hecho, lamentablemente él cometió delitos de lesa humanidad. Y según la Constitución eso no se puede... ¿Y cuál es la principal acusación? Él originó prácticamente, aparte de algunas otras cosas, la muerte de más de 43 ciudadanos venezolanos. Bien. Y por ello, o sea... Tiene una acusación de parte criminal. Sí, a lo mejor pudiera ser a lo mejor... No, o sea, no hay delitos, menos delitos o más delitos. Hay delitos. Hay delitos. Bien. Y el delito embajador, finalmente, ¿por qué ustedes no permiten que todas esas deudas que tenemos los países... amigos de Venezuela, no le paguemos en alimento? Es que no hay comisión, ¿eh? Sí. En verdad que es que se ahí, por ejemplo, en el caso de Petrocaribe. Seguro. En el caso de Petrocaribe, vamos a ver. Hay una hay un momento dentro de las negociaciones en la cual para poder cubrir esas compensaciones producto del intercambio de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Se sostiene y está establecido que se puede pagar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de insumo. Eso va desde alimentos hasta fármacos, capacitación. Se ha hecho con Cuba. Con Cuba debemos recordar que, por ejemplo, uno de los grandes soportes que tuvimos en los primeros años y más aún después, y lo seguimos teniendo desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud, que es lo que ha permitido tener un desarrollo hacia adentro de lo que es el contexto de la seguridad social venezolana, todo eso también fue pagado con petróleo. Y no petróleo, toma el petróleo. No, no. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? $50, ok. $50 cuesta... o sea, es una cosa de, como decimos nosotros vulgarmente, un trueque. Bien. Y eso se lleva y eso se mantiene. Bien. Embajador, para terminar, en los años 60 se inició un proceso de separación de las relaciones. Fue una separación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, lo que produjo una congelación de la economía y de la modernidad en Cuba hasta ahora, que nosotros lo que tenemos es un modelo de los años 50 en Cuba, en vivo ahí. Al cabo de los 2014, 15, 16, tenemos que el gobierno cubano le ha devuelto a Estados Unidos, a Cuba, por parte, como usted dice, cuando se abra primero el turista, después lo que usted sabe que viene, la penetración, empezar a enseñarle a los cubanos otro tipo de vida, que van a forzar ese gobierno a tener otro tipo de actitud. Si eso fracasó, ¿por qué ustedes insisten en emular el proceso cubano si eso va a terminar como Cuba? Se cierran en vez de abrirse. Nosotros estamos abiertos. No nos hemos cerrado nunca. Tanto así que tenemos relaciones con China, tenemos relaciones con Cuba, con Irán, con los países africanos, con los países asiáticos. Pero el principal comprador del petróleo venezolano es Estados Unidos. Pero ese es el tema donde voy, que lamentablemente no hemos, y que me perdonen los países del mundo y aquí. Ustedes también, no hemos conformado a que los Estados Unidos sea el comandante de esas grandes operaciones de dominio del hemisferio mundial. Tanto así que nosotros nos conocen como el Comando Sur. Sí. ¿Y qué es lo que ven dentro del Comando Sur? Algo que se llaman las operaciones de baja intensidad. ¿Y cuáles son esas operaciones de baja intensidad? El crimen, la trata de personas, la droga. O sea, nosotros somos los más paupérrimos dentro de lo que existe el hemisferio. No,
nos consideraron como patio trasero y resulta ser que empezaron a despertar unos países, o despertaron unos países desde el punto de vista del concepto progresista, por no decirle socialista o comunista, X, progresista, con otro sentido de desarrollo social, con otro sentido de ayudar a la gente, al pueblo, a la integración de lo que se produce con nuestra hermandad. Y entonces, por supuesto, en lo que se dan cuenta, empiezan a inferir y a tomar acciones financieras, económicas y de bloqueo. Nosotros tenemos un bloqueo disimulado con Venezuela, ya eso es abierto, contra Venezuela por parte de los Estados Unidos para no permitir ese desarrollo económico. Pero ahí tienen los dos monstruos de América del Sur, Brasil y Venezuela. Lo están reduciendo a... Sí, y entonces ahí vemos una acción sobre Dilma, una acción sobre Lula, pero se olvidan de algo, que todavía está el pueblo. Gracias a Dios que ese pueblo todavía tiene una conciencia política, y el pueblo es que va a salvar al pueblo, no es que va a salvar a Lula, o va a salvar a Dilma, o va a salvar a los países progresistas. No, el pueblo es el que va, de alguna u otra forma, decide realmente desde el punto de vista político y de su conciencia. Por eso es que cuando hablo de la conciencia, no esa conciencia consumista. Cuando usted hablaba hace un momento, me hizo recordar los años 70, 80, que en Florida nos conocían como los tabaratos. Sí. Y usted sabe muy bien eso. ¿Cuánto cuesta eso? $1. Ah, dame 3 porque está barato. Sí, pero es producto de esa masificación que existió en Venezuela de consumo, producto de ese gran auge del oro negro. Embajador Ali Ustategui, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y gracias también porque nos ha tratado todos los temas abiertamente. Yo creo que eso tenemos que agradecerlo, que no nos evadió nada. No. Gracias, embajador. No, a ustedes, por favor. Gracias. Embajador Ali de Jesús Ustategui, embajador de República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana.